Hola a todos y bienvenidos a Lucinet Alvarado Designs Vlogs. con v. Hello everybody and welcome to Lucinet Alvarado Designs Vlogs. So este episodio va a ser completamente en español. So this episode will be completely in Spanish because adivinen qué me llegó la cajita misteriosa de Just James Beats Magic Mister Beatbox para el mes de octubre 2023. Sí, estamos ya en octubre. Como pueden ver, me acabo de cambiar el look. Uh -huh. Ahora es eh, con destellos color Auburn. No sé si se ve bien con la luz, pero sí están ahí. Uh -huh. Anyway, nada, eh, para los que son primerizos aquí, bienvenidos, bienvenidas a Lucina de Parado Designs blogs con V. Este es un canal de, en YouTube que, se, que pues hacemos videos de los diferentes estilos de bisutería y presento pues materiales de Jesse James Beats y también otros tutoriales eh, utilizando los insumos de ellos. So, ¿Quién es Jesse James Beats? Jesse James Beats es una compañía familiar localizada en Bethlehem, Pensilvania o Belén, Pensilvania, que se especializa en la manufactura de insumos de bisutería desde abalorios, cadenas, dijes, de todo un poco, ¿no? Ellos también hacen eh, colaboraciones con otras compañías en los Estados Unidos y lo interesante de ellos es que hacen o manufacturan insumos únicos, o sea, ellos mismos tiñen sus avalorios y crean sus propias colecciones, que eso es como que tiran la colección, tú la compras, y puede que ya no exista nuevamente. O sea, que lo que pueden eh, conseguir es único en su clase. So, eh, lo, lo que se conoce como Magical Mystery Beat Box, lo que le llamo la cajita misteriosa Jesse Speeds, es eh, una suscripción que tú puedes hacer con ellos. Eh, puede ser cada mensual cada tres meses cada 6 meses cada, seis, eh, cada año y básicamente es eh, que cada mes tú recibes una caja y la caja tiene entre 8 a 10 componentes de bisutería y lo nítido de esto es que cada mes es un tema diferente o sea, es como que todos los meses es como navidad tú vas al buzón te llega a la cajita la abres y voilà eh, es un tema y en ese tema pues tú puedes conseguir la misma paleta de colores con diferentes cositas y que puedes hacer muchísimas cosas con, esa, con esos insumos en esa caja. Así que esta que está aquí es un bajadora de dicha marca. Lo que eso significa es que eh, yo pues realizo este tipo de videos y también enseño tutoriales utilizando los insumos de Jessie and Speeds. Y um, por hacer eso pues ellos me envían insumos para enseñárselos a ustedes para que vean la, la buena calidad y también eh, para enseñarles lo que ustedes pueden hacer con dichos eh, productos, ¿no? Eh, y por hacer este tipo de cositas, pues me envían cosas también. Eh, por eso es que de hago estos videos, ya lo dije, ¿no? <laughs> um, así que si les gusta lo que ven, por favor, suscríbanse al canal. Comenten, me dejan saber qué piensan de las cajitas, de las suscripciones. Vean otros videos. Den el like al video y rieguen la voz. Um, así que no les quito más tiempo. Vamos a ver qué nos trae la cajita misteriosa Jessie Spears Magical Mystery Box para el mes de octubre 2023. Ven aquí, es la caja. Todos los meses luce exactamente igual. Es rectangular, blanca, con el, el sello del de, nombre de la caja Magical Mystery Box. El logo de Jesse James Beats, que es este que está aquí, y aquí pueden ver la información de Jesse James Beach. Ellos están en las redes sociales, con el, 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 el arroba de Jesse James Beats o el hashtag de Magical Mystery Beatbox. Y esta es la página de internet de Jesse James Beats. Yo voy a poner la información en la cajita, eh, perdón, en el área de, de comentarios de este video. Van a ver un enlace diferente a la página de internet. Y es porque si ustedes compran eh, insumos utilizando ese enlace, pues me, me ayudan a mí también, ¿no? Y en la parte de atrás de la caja, pues pueden ver la información postal, ¿ok? Así que ya yo la preabrí. Eh, no la he abierto, eso no sé qué tiene. Octubre. Eso eh, vamos a ver. Vamos a abrirla a ver qué nos trae este mes. Uh, down the rabbit hole. Ok. So, cuando abren la cajita, todas las cajas en todos los meses va a encontrar una tarjeta como esta. Y lo que significa es el tema de la caja. Para este mes es Thunder Rabbit Hole y es una referencia a um, la película Alice en el país, no, yeah, Alice in Wonderland, sí, Alice in Wonderland, no el país de la maravilla, o oh, sí, no sé, me no dejan saber en los comentarios. Entonces um, so referencias a esta historia y en la parte de atrás. Este trae la lista de las cositas que nos trae la caja. Y pueden ver aquí el gato. Y aquí Mad Hatter. So aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, vamos a ver qué nos trae primero. Y. ¡Uh! <laughs> Hongos. Absolute oh, oh, much. ¡Uh! Miren qué bonito. ¡Uh! Son dos honguitos, son dos dijes color púrpura. ¡Qué cool! Como dirían acá. Tenemos acá la referencia a Alice o Alicia. Y es. Esto es otro dije. Y miren el brillo, el brilloteo. Tagul, está cool, tagul. Está cool. Acá. Este es referencia a Mad Hatter hat set Ok. Ok. Esto no sé exactamente lo que es. Tengo que averiguar. <laughs> Acá tenemos Down the Rabbit Hole. Esta es la escena del conejo. Y esto es un beat mix o una mezcla de valorios. Y pues con... Aquí de todo. Cristales, metal. Um, sí. Ah, oh, mira esas rosas. Esas rosas este, rojas metálicas. Esto está, ni Acá tenemos: Is she a wildflower? Es una referencia a una de las frases en la película. Y miren qué, qué bonito se ve. Acá tenemos: Esta es la escena del té. Ajá. Aquí está. Ah, mira Mira estos Estos es avalorios De taza huh. Qué cool Tengo que ver cuando abra esto Ver cómo se ve Tenemos El gato El gato Yes, off with their heads oh, Miren esta chulada A mí me encanta este tipo de este tipo de valores metálicos. Los que ellos tienen y los tienen de distintos colores. Y este es uno de mis favoritos. Y mira. Este es un dije de The Queen of Hearts. Que es otro personaje de la película. Acá tenemos otra ristra. Y esto, esto es diferente. Esto nunca lo han hecho. Um, y atrás. Y tiene acá la referencia a la, a la Reina de Corazones. Miren, entonces, esta ristra es metálica. Um, avalorios metálicos. Está un poquito pesadita porque tiene todos los valores juntos. Pero mira, tienen estas con, eh, con rhinestone o brillitos. Um, tiene acá separadores. Cristal. Miren qué chulada de. Y esto dice aquí, Drink Me. Este. Drink Me. Vamos a ver qué trae esto. El Mystery Bag. O la bolsa misteriosa. A ver si la puedo abrir aquí. Rapidito. Y nos trae... No sé si... Ah. <laughs> so, so, es, es, me imagino que esto es como que... Al azar, ¿no? A mí me llegó una colección de Autumn Skies, parte de su colección de otoño. Tengo varias piezas hechas con ella. Y ellos tienen una compañía que se llama Dress Up Buttons. Dress um, It Up, perdón, no de soporte Dress It Up. Este que es parte también de Jessie and Speeds. Y trae los botoncitos de la película de Alicia en um, Wonderland así que está cool nada esto es lo que nos trajo la cajita misteriosa en inglés Jesse James Beats Jesse James Beats, más geometrical mystery box So tenemos vamos a ver cuando tenemos aquí uh, vamos a acomodarlo rapidito 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 entonces so, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. So aquí estamos. Jesse's Beats Magical Mystery Beatbox para el mes de octubre 2023.